Muy buenos a todos, aquí Gánico comentando. Y bueno, estamos un día más en Digimon Aventura Cuadrada, capítulo número, no sé si era 37. Madre mía, muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias por estar un día más aquí en Digimon Aventura Cuadrada, de verdad. Os lo agradezco un montón. Bueno, si os acordáis, vamos a dejar, antes que nada, vamos a dejar esto por aquí, porque como veis, está a punto de romperse. No quiero que se rompa. Madre mía, la que está cayendo. Si os acordáis, en anteriores capítulos, o en el anterior capítulo, mejor dicho, nos quedamos en que habíamos hecho una misión para Nefertimón y la conseguimos. Nos dio Lunamon, la asociación Lunamon nos dio esto, y aparte nos hizo una premonición muy chunga de que el lado oscuro nos iba a tentar, no sé qué, no sé cuánto. Que lo intenten, así lo digo. Otra cosa, he estado plantando carne aquí, pero me desaparece. Entonces, como que voy a intentar hacer... Madre mía, como pica pico diamante, ¿no? Madre mía, pero me digo que... Madre pica, es cosa mala. Vamos a quitar esto aquí, mientras que ahora ya no tengo mucha información de nada. ¿Por qué pico la tierra? ¿What? Madre, o sea, es la... Qué paranoia mental, ¿no? Bueno, pues no sé, o sea, lo pico de una manera súper rápida. Madre mía, bueno, lo he dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues primero de todo, vamos a entregar la misión a Angiwamon. Terminamos con esto y ahora empiezo la ronda de saludos. No os preocupéis, que ahora empezamos. Angiwamon, hola, muchísimas gracias, Ganiku. No sé cómo puedo agradecértelo. Por cierto, Gatomon y Nefertimon te estaban buscando. Genial. Pues nada, completamos, nos ha quitado el polvo, no nos da nada. Muchas gracias, Angiwamon, Bueno, antes de nada, me gustaría dar un mega ultra saludo a mi gran amigo y compañero Silver World. Muchísimas gracias, Silver, por ver mis vídeos y bueno, pues por pasarte por aquí. Algún día mejor te vemos por aquí por el mundo digital, puede ser, o quizás no, no lo sabemos, ya veremos. Muchas gracias, de verdad. Otro mega ultra saludo a Gabriel Tejeda. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí en mi canal y por pasarte y por comentar. Muchísimas gracias. Otro mega ultra saludo a Lucavio XD. Muchísimas gracias, Lucavio, por pasarte por aquí por mi canal. De verdad, te lo agradezco un montón a ti y a todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Y el último saludo de hoy, pero no el menos importante, es para Daniel Medina. Muchísimas gracias, Daniel, por pasarte por mi canal. Y bueno, dicho esto, si me he olvidado de alguno, que creo que sí me he olvidado de alguno, pero bueno, lo siento mucho, en el próximo capítulo os saludaré, así que no os preocupéis. Bueno, vamos, que nos vamos. Nos ha dicho que nos estaba buscando Gatomon y Nefertimon. Gatomon, Nefertimon, Gatomon, Nefertimon. Vamos a hablar con Gatomon, ya que lo tenemos aquí en la primera planta. Pim pam. Por cierto, si veis que para un momentito es que han llamado a la puerta, estoy esperando que venga el cartero, así que lo siento mucho. Gatomon, hola, Gánico, esto es terrible. Unos Digimon malvados están atacando a mi amiga y sus hijos, por favor, ve y ayúdalos. ¿Te están atacando? ¿What? Busca a Fijimon, protégela a ella y sus hijos y elimina a todos los Digimon malvados. Vale, vale, vale. Esta es una misión para Super Gánico. No, me enseño ya. O sea, que ataquen a Digimon, pero que ataquen... Vale, está ahí. Pero que ataquen a Digimon ya indefenso, en plan Digimon bebé, ya, eso ya... Me mira la morada. O sea que... Vamos a protegerlo y ahora hablaremos con Nefertimon. Por cierto, los capítulos serán sobre unos 20-25 minutos, porque me he dado cuenta que poniendo de media hora, mucho no termináis de verlo. Entonces, para que no se haga tan pesado, pues lo pongo sobre 20-25 minutos y así, pues... Es mejor, a mí me da tiempo de preparar los dos capítulos que voy a preparar en semana. Preparar todas las cosas que preparan semana y todo perfecto, vale. Vale, estoy viendo ahí. Eso es un Agumon, creo, ¿no? Vale. Agumon, sí. Vale, venga. O sea, ya vienen a pegarme directamente. Vienen a pegarme. Vale, venga, 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 fuera. Venga, venga, venga. Madre mía, cómo se nota la espada. Vale, uno menos. ¿Cómo se nota, en serio? ¿Cómo se nota la espada que no es la otra buena? Madre, venga, porque sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Podríamos intentar... venga, venga, venga. Conseguirnos una de las espadas. Madre, pero que vienen ustedes a por mí, bro. ¿Qué están diciendo? Flipado.
Podríamos intentar conseguirnos una de las espadas. Madre mía, que me quema, te mata. Chetadas de. Pero venga. Pero, o sea, Imperio Dramón, podría. Vamos a coger un poquito porque, madre mía, Imperio Dramón está a su bola y. Madre mía, comer. Podríamos. ¡Ah, que me siguen todavía! ¡Madre mía! ¡Qué tío más pesado! Podríamos intentar, lo que he dicho, conseguir, o sea, o intentar por lo menos conseguir. Madre mía. Pero, Imperio Dramón, por favor, puedes pegarle a. Bueno, Imperio Dramón, hoy está en su pompa, hoy me deja a mí jugar solo. Que lo diré. ¡Uy! Me caigo, genial. O sea, me caigo. Uff. Bueno, por lo menos la comida. Podríamos intentar conseguir una de las espadas chetadas, pero. Esto, si lo par, no tengo hacha, ¿no? No sé. A ver. Pero no sé hasta qué punto me interesa intentar conseguirla. O sea, también os lo digo así. Venga, venga, fuera. Fuera. Venga. No, vale, menos mal, me hemos hecho algo. Vale, pues. Por aquí creo que me he dejado algo de comida, no sé si eran plátano. O quizás no. Bueno, pues nada, pues. Este no me diga que. No. Vale, este es uno normal. Vale. Vale. Qué lindo, ¿no? Qué mono, ¿no? Comemos. Y comemos. Yo quiero uno así para mi casa. También os lo digo. Muchas gracias, Kaniku. Ahora mis niños y yo estamos a salvo. Te lo agradezco. Dale también la casa a Gatomo. Vale, pues nada, pues vamos a darle la gracia a Gatomo. Todo muy rico. Pues nada, misión completa. O sea, súper rápida. Yo. Si no ha sido la primera misión, la segunda misión más rápida. O sea, lo digo así también. Madre mía. Vale, vámonos, vamos. Entonces, vamos a hacer ahora. Tenemos otra misión. Vamos a ver lo que nos dice Nefertimo. Y vamos a hacer el tema de cultivos y demás abajo de mi casa. Un suscriptor me dijo que lo pusiéramos abajo porque arriba no crecían. Puede que sea verdad, o sea, también os lo digo. Yo vi que crecieron arriba y tal, pero claro, no llego a comprobar que crecieran bien. Entonces vamos a comprobarlo. Vale, vamos a hablar con nosotros, vamos a darle la gracia de parte del Digimon. Por aquí, muchas gracias por tu ayuda, Kaniku. Mi amigo te debe una, ¿vale? Perfecto. Me encanta, ¿vale? Pues listo. Pues vamos a ir también a hablar con. Por aquí, cuarta planta. Ahí estamos. Hola, Kaniku. Parece que cerca de aquí Pichimón está creando un nuevo portal, pero tenía problemas. ¿Podrías ayudarlo? Claro. O sea, claro, también te digo que sí. Pues Pichimón. Busca a Pichimón y ayúdalo. Bueno, vamos a buscarlo ahora, no os preocupéis. Pero antes quiero mirar. Por aquí no. Esto es asada. Llego un momento de asada porque me he quedado súper pillado con esto. ¿Veis? O sea, en plan, se quita todo fácil. Y esto es tierra normal, y esto es tierra de Digimon. Madre mía, paranoia. Vale, o sea, tengo ahora mismo un bloque de Digidil y tierra normal. O sea, yo no entiendo esto de que era todo tierra de Digimon y ya no. Bueno, no pasa nada. Vamos a comer. Vale. Y esto es tierra normal, tierra normal. Para ser como tierra normal también lo digo, sí. Vale, de girar aquí. Vamos a intentar cubito. Tengo un cubito de agua también, o sea que perfecto. Vamos a intentar ir abajo del todo y plantarlo. Por ejemplo, por ejemplo aquí. O sea, aquí mismo, mira, aquí tenemos el huequecito este. Pues ponemos el agüita ahí. Y aquí tenemos más agua, lo sé yo. No sé si tenemos aquí más agua. Vamos a hacer un poquito como de agua infinita. Por cierto, ¿quién en el mundo digital se podrá hacer agua infinita? O quizás no. Por aquí. Por acá.
Ponemos aquí. Madre mía, Imperio de Mon. Madre mía. Ahí. Ahí. Ahí, nada, lo que voy intentando es. Lo que estoy intentando es poner agua por todos lados y que más o menos haya. Que esté todo más o menos igual. Tú sabes, hay corriente. Porque. Por ejemplo, aquí. Hay corriente. Vale, pues ya parece que está todo bien, ¿no? Parece, vale. Pues entonces ahora cogemos nuestra gran amiga la asada. Por aquí. O sea, fijar todo el terreno que tengo aquí para. Para cultivar. O sea, sí. No voy a rellenar más porque tampoco hay necesidad, pero bueno. Vale, entonces por aquí. ¿Veis? De esa segunda al lado desaparece. Voy a poner así separada. Ya nos llegaremos a ver si crecen o desaparecen del todo. O sea, no entiendo bien. El tema de plantación no lo entiendo, por cierto. Pichimón, ¿dónde está? También lo digo así. No manda ningún marcador. Vale. Vámonos por aquí. Dejamos esto, dejamos esto, dejamos esto. Tengo, por cierto, un montón de. Para hacerme un montón de diamantes. Bueno, o algunos diamantes. Vamos a ver cuántos podemos hacer, ¿no? Tres diamantes. Bueno. Con esto podemos enseñar una fotita de diamante. Que nos van a venir muy bien. Pero de momento vamos a guardar todo. Mira, lo vamos a guardar aquí. Madre mía, que tiene aquí más diamantes. No me doy cuenta. Vale, esto por aquí. Tenemos carbón. Que creo que lo voy a usar. Ahí. Va, fundo de carbón. En serio, es que es una estafa. Vamos. ¡Fua! Vamos a ver, es como no, si os hacéis una mega ultra plantación, pues vale, a mejor, que a mejor es lo que nos deberíamos de hacer, en verdad, si también os lo digo, ¿eh? Mejor nos deberíamos una mega, a mejor puede que en el próximo capítulo nos hagamos una mega plantación de caña con diamante y carbón y oro y todo el rollo este, porque. Vale, y es una cosa que también quiero hacer, ya vamos a ir a buscar a Pichimón. Y es uno de estos, si no me equivoco, me vendía carbón. Ay, carbón, no, bloques de piedra, en este caso esto de roca, para hacerme uno o dos hornos, que no tengo horno desde que empezamos aquí. Vale, 30 moneditas, perfecto. Y vámonos. Que nos vamos. Ahí está. Ahí estamos. Perfecto, vale. ¿Y este que vendía? Polvo de hueso, plantané. Brote de acá, si estos son brotes normales que me interesaría un montón. También me interesa la caña de azúcar. ¿Qué? Imperdemón. Imperdemón. Va, pate, vámonos de aquí porque Imperdemón está todo un todo y se está quitando ahí media vida. Vale, después te quito, por favor, gracias, ¿eh? Madre mía. Vale, pues voy a comprar caña de azúcar también. Porque necesito plantar caña de azúcar, más que nada para encantarme el equipamiento cuando consigamos hacer la mesa de encantamiento, que veremos a ver si no la conseguimos hacer, eso es otra cosa, eso es otro tema aparte que veremos a ver. Vale, pues por ejemplo lo de plantar aquí. Por ejemplo, una aquí y otra aquí, ¿vale? Pues listo. Esto ha vuelto a crecer, quitamos, quitamos, cogemos, cogemos, otra aquí. Y vamos a dejarlo, por ejemplo, en el cofre. De momento no tenemos suficiente, así que lo dejamos ahí. Tendremos un montón. Para hacer un montón de carbón. Ya sé, yo digo, yo cogí un montón de carbón. Vale, por aquí quedamos. Que tan. Fijaros, con 64 me dan 8 de carbón. O sea, valiente estafa. Pues nada, 18 carbón. Que no es nada, en verdad, pero bueno. Vale, vamos a ir a buscar a Pichimón. A ver. Vamos a hacer una cosa. Me ha dicho que cerca de aquí, ¿no? Puf, problema es que ahora encima es de noche. Ya de noche peor para buscar. También lo digo así, ¿eh? Vale, vamos a descartar. Ya por descartación. Para allá no está lo que está, hemos ido para allá y no había nada. Para allá tampoco está. O tiene que estar más lejos. O sea, para allá, para allá. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3. ¿Para dónde vamos? 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 Venga, venga, derecha, derecha, derecha.
Aunque de hecho tampoco creo, porque yo he venido por aquí y ahí no había nada. O sea, también odio, sí. O sea, tiene que estar por aquí, seguro. ¿Dónde? Ya tú lo sabes. Bueno, vamos a buscar. Como un tontaco, buscamos a Pichimon. Vale, le hemos encontrado. ¡Uli! ¡Vámonos! O sea, me llega a salir imposible, ¿eh? Vale. Hola, Gánico. Estaba construyendo el nuevo portal cuando unos Dark Tiranomon me robaron cuatro bloques. ¿Podrías ir y conseguirlos? Los escondieron en cofre. O sea, pero estamos igual. ¿Dónde están los Dark Tiranomon? Fua. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde están los Dark Tiranomon? Por aquí no veo nada. Pero también os digo así que yo no veo nada por aquí. Yo pensaba que se me ponía espada en mano ya, que no me fui nada. Dark Tiranomon, ¿dónde estáis? Bonito, que no os voy a hacer daño. Bueno, casi. Vale, esos son malos, pero no son Dark Tiranomon. Vale. Ahí está por lo menos uno. Vamos a coger el camino de esta setita. Vale, sí, es aquí porque hay uno. Hay uno, dos, tres. Y algo me dice que acá va a haber mucho más. Vale. Cuatro, baby. Venga, pégame. Hasta luego. O sea, se la ha hecho, se la ha hecho también. También lo digo que se la ha hecho. Vale, hay un cofre. Vale, fuera. Fuera, fuera y fuera. Perfecto, otro menos. Cogemos el cofre de Digisol, ¿vale? Vamos a... Co Voy a coger el cofre. Si puedo cogerlo, claro. Porque... Ahí estamos. Vale, ya viene ahí, vienen los dos. Venga, fuera. Fuera, fuera, fuera. Uno. Y dos. Perfecto. O sea, también te digo que aquí está mi... Hoy está lo que es Imperdamón. Está bien. Ha empezado flojillo, pero... Vale, otro cofre. Vale. Me quedan dos. Ahí tenemos ya la mitad. Madre mía, mi misión es muy rapidita, pero... Madre mía, emocionante, ¿eh? Por lo menos a mí me están emocionando bastante. Vale, por aquí. Vamos a comer, voy a comer. Vale. Espérate que son tres. No, son dos, dos, dos. Vale, son dos. Y vámonos que nos vamos. Venga, corto un poquito. Madre mía, que no se cura. Uf, en serio no aguanto. Vale, se me ha caído un pecho de diamante ya. Menos mal que me he dado cuenta. Entonces, pues, encontramos pantalón. Está a punto completamente. 5 toques de que le queda. Esto tenemos que hacer. Nosotros tenemos que fundir los hornos. Por eso me he hecho los hornos. Y vale, vámonos, que nos vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Fuera. Venga, 1, 2, 3 y fuera. Pues... Vale, quieto cofre. Vale, imagino que será por aquí, por esta cueva, ¿no? O no, no lo sé. Vamos a ver. Pues vaya cueva más tonta, también os lo digo, ¿eh? O sea... Vaya cueva más tonta. Amigo, yo no sé si la habéis visto, yo la he visto ya, madre mía. ¡Qué vista de ninja tengo! En plan de... ¡Buah! Lo he visto de respirón. ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? 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 ¿En la montaña? No. Cerca, pero no. Mira dónde está. En el árbol. Y la pregunta es, ¿cómo subo yo al árbol ahora? O sea... ¡Madre mía! ¡Que no tengo bloque! O sea... Ah, bueno, tengo un pico aquí de diamante, de hecho. También, tío, tonto, ¿eh? Venga, fuera, fuera. Vamos a coger todo lo que estupamos. Todo lo que están bien porque son fáciles de partir. Y están bien, la verdad. Vale, 21 bloques, un momentito. Subimos, subimos, subimos. Madre mía, en serio, hoy hemos empezado a repartir una caña por ser lunes. ¿Cómo se nota que es lunes que estamos con mucha más energía? Vale. Y con esto completamos el último de los cofres.
Nos llevamos el cofre también, o sea, lo digo sin todo también. Y bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí. En el próximo capítulo, pues, integremos la misión y veremos qué podemos hacer. Espero de verdad de corazón que os haya gustado. ¿Y esa isla que hay? O sea, no tengo zoom. Habrá que ir a explorar eso más de cerca, pero bueno. Eso será en otro capítulo, espero de verdad que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado y queréis más capítulos de Digimon, no os olvidéis reventar el botón de like, que espero que lo hagáis. No os olvidéis ponerme vuestros comentarios. Si me olvidáis de alguien de saludar, ponedme en los comentarios. Si queréis que os salude, ponedme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!